difícil, Alex, esta selección, el tema de que la gente confianza le da, no tiene confianza en ustedes, por lo que no se clasificó el último mundial. ¿Cómo hacer para que la gente vuelva a confiar en la selección? No, al final, nosotros dimos cuenta en la eliminatoria pasada que hasta el final venimos a plantear, obviamente, con el profesor Pinto, a plantear los partidos como se tenían que haber planteado desde el primer partido de la eliminatoria. Obviamente que no ajustó, no podemos decir que tampoco se vio mal. Obviamente que es un fracaso porque no se fue al mundial, pero nosotros fueron minutos los que estuvimos en el mundial o no estuvimos. Al final también fuimos al repechaje y no lo pudimos lograr. ¿Y cómo confía la gente en usted? ¿Cómo hacer para que confíen en ustedes? No, hacer una buena. Primeramente hacer una buena Copa Oro en Mundo. Y después, obviamente, comenzar con pie derecho en el momento. ¿Sientes que este proceso no se debe dejar escapar ese pase de la anterior? Sí, este proceso sí. Creo que ya va a haber una mejor base. Sabemos de que hay jugadores jóvenes con mucha experiencia de la eliminatoria pasada. Entonces, creo de que en esta eliminatoria yo siento que va a ser un poco más fácil para poder asimilar cada partido que se ve. ¿Afecta, Alex, el que no haya técnico todavía para este proceso? No, todavía falta para lo que es los partidos que en realidad importan, ¿va? Pero obviamente que ya el otro año ya tendríamos que comenzar con el entrenador que en realidad vamos a tener para el partido. ¿Cómo se debe seguir perdiendo el tiempo? O sea, porque estas elecciones que ya tienen.